Cuando empecé a feriar, empecé a conocer mucha gente. Mucha gente de primera, buena onda. Mariano, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Todo bien. Todo bien. Ay, ¿cómo ¿todo te va? Bien. Bien, acá andamos. Feria que iba, así sea un lugar nuevo, así amigos nuevos. Feria nueva, amigos nuevos. Y bueno, sí, siempre eso me hizo sentir bien. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo hola, estás? Buenas tardes. Voy a invitar porque en 15 minutos. Al principio empezamos con cestería. Después empezamos a vender artesanía de cuero. También un poco de macramé. Y ahora estamos con mosaicismo. Estamos vendiendo mosaicismo. Piramide, este ritmo mente, arribo al lápiz que carecer y aprender de otros armadura. Ella pasa pelo que tener la autoestima para arriba, darle a tu flian pan para comer sola 10. ¿Qué haces, Leito? ¿Qué andas, tipo? ¿Qué andas haciendo? Nada, estás escribiendo un temita. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos? Tranquilo. Dale, vamos. Che, qué bueno, Leito, que estás sumando al taller. La verdad que los pibes están copadísimos con la idea, ¿sí? Con la actividad. Incluso hay un par que ya rapean, ¿viste? Oh, entonces se van a enganchar al toque. Sí, estaría buenísimo poder armar unos temas y grabarlos después. Sí, de bueno. Sí, la verdad que yo estoy re contento. Yo voy a dar mi gramo de arena ahí a los chicos para que hagan música, hip hop, que yo también, viste, es la cultura y es forma de vida para mí. Y nada, quiero integrarme y estar ahí con todas. Y eso de los temas, obvio, que lo vamos a sacar, ¿cómo que no? Acá me voy a cortar el chiquitito ese y ponéselo ahí. Ah, bueno, tengo que poner las pilas para terminar un poco más. Para que el círculo quede perfecto, siempre sacale en los bordecitos. ¿Y Angelito cuándo viene a buscar esto? La tarde. Che, Cari, ya que estamos. Viste, sí. Nosotros estamos grabando un documental y bueno, estamos filmando diferentes talleres. ¿Vos no me dejarías que yo pueda grabar un toque acá con...? Pero sí, claro, dale, obvio, sí, dale. Está bueno, qué bueno lo del documental. Luis, ¿qué proyecto tenés así pensado para afuera? Y para afuera, a mí me gustaría, qué sé yo, salir y estar como los pibes allá. No sé si ahí en la feria, pero poder tener algo, algún emprendimiento, algo de eso, ¿no? Estaría bueno, estaría copado. Más que nada para salir de todo esto, ¿viste? No, ya no va más esto. No. Esto es mosaicismo y esto es cestería. Todas estas cosas en el taller, los chicos. Y ahí en la revista le cuentan un poco de los trabajos, cómo lo empiezan a producir y un poco de la vida también de los chicos, de lo que viven adentro y lo que vivían afuera. ¿Cuánto cuesta esto, señor? No, esto no tiene precio. Es para que la gente se entere de lo que viven los chicos ahí adentro. Una promoción, digamos. Claro, una promoción. Para que la gente sepa. Claro. Muy bien, lo felicito, ¿eh? Ah, bueno. Pablo, ¿cómo andás, amigo? Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Te fío acá adentro, mi que me estaba acá. Escuchame, ¿qué estás haciendo vos? Estoy estudiando. Ah, ¿qué tenés? ¿Qué estás teniendo, loco? Tengo que rendir ahora el 30. Ah, bien ahí. Yo también empecé a estudiar. Ahora me preparan para el año que viene. ¿Qué vas a estudiar? Electricidad en automotriz. Lo que me gusta a mí, Pablo, vos sabés. Sé desarmar, pero armar no, viste. Está bien, pero bueno, ¿entendés? Para eso vamos a la escuela, para estudiar. Y sí, por eso me estoy esforzando un poco. Escuchame, Pablo, ¿sabés qué tenía acá? Para ir, si va ahí al coso, que viene al leíto. ¿A dónde? Ahí al cultural. Sí, vamos, pero dentro un ratito. Yo estoy estudiando. Bueno, dale, llevá el equipo mate. ¿Sabés qué está el leíto? Ey, hacer al toque. Ahí voy, ya termino. Ahí voy. Dale. Hola, buenas tardes. Del taller de música. Taller de música. Uh-huh.
Hola, Portillo. Te dejo la lista de hoy, bueno, del taller. ¿Listo? ¿Listo? Dale. Está buenísimo, me encanta. Ajá. ¿Este cuánto sale? Este, 100 pesos. ¿Te lo llevas? ¿Cómo andás? ¿Rubén? ¿Cómo va la venta? Bien, bien, ahí, ahí. Acá traje un par de trabajo. Ah, bueno, dale. A ver. A ver, dejá que yo lo saco. ¿Están buenos, están? Sí, ¿vendiste algo? Sí. Sí, algo, sí. Bueno, ¿están buenos? Yo me voy a tomar, me voy a saludar a la Mariana, ahora vengo. Dale. Bueno, chicos, como quedamos la semana pasada, hoy nos visita Leo. Buenísimo, estamos muy contentos de que él esté acá. Y bueno, la idea es que Leo hoy nos muestre un poco lo que él hace con el hip hop, su arte. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Un placer. Me llamo Leito. Y nada, hago rap y me encanta, hago música. Nada, hago mi vida en un papel, todo, y trato de transmitir vibra positiva para todos los pibes acá. Y el hip hop se basa mucho en la libertad y la libre expresión, y como que es una parte fundamental, ustedes que están ahí entre cuatro paredes, poder expresarse, así que nada, vamos a ver qué sale. Así que nada, vamos a presentarnos uno cada uno, así que vamos por vos, hermano. Pero quiero que me digas tu nombre y qué clase, qué género más te gusta de música. ¿Cómo andás, Leito? Mi nombre es Fernando y me gusta variedades de música, me gusta la cumbia, me gusta un montón, me gusta la música en sí. En lo general, sea lo que sea, me gusta cantar. Opa, ¿qué te gusta? ¿Qué música más te gusta y cuál es tu nombre? ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo andas, Leo? Mi nombre es Mariano, hace varios años que escucho cumbia, pero me gusta rock and roll también. Así que el hip hop, el rap también va como piña. Opa. Hola, Leo. Un gusto tenerte de nuevo acá. Me llamo Daniel. Y música me gusta un poco de todo. Cumbia, un poco de rock and roll, reggaetón, todo lo que sea música, tranqui, me gusta. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de una estructura que a mí me salen cuando yo escribo a veces, y nada, a mí me favorece una banda, así que a ustedes les va a servir y vamos a poner a escribir un poquito. ¿Les parece? ¿Les parece, dije? Sí. Bueno, vale. Buena, vengo a buscar un trabajo de mosaicismo. Cuando recién empezás y no te sabés manejar adentro. Cuando vos entrás como que llegás con cierto miedo, de cierta inseguridad. Y después cuando vos ya empezás a ver cómo el movimiento ahí adentro, ya te sentís más seguro. Ya te empiezan a conocer, ya empezás a hacer amistad, ya te conoce uno, te conoce otro. Mariano. ¿Cómo andas, Ángel? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo andas, Ángel? ¿Todo bien? Vengo a buscar los trabajos de los pibes. ¿Mirá cómo quedaron los trabajos? Quedaron buenísimos. Sí, buenísimo. Quedaron laburan buenísimo. Bien los pibes, de sí. Una. Sí, la verdad es que es un espectáculo. Che, ¿qué están haciendo acá adentro? Estamos en el taller de música y estamos acompañados con Leito, ¿viste? Ah, sí, Leito, lo conozco el sí, pibe. Sí, un rapero, ¿viste? Escuchó un par de temas, canta bien el pibe. Canta rap, hip hop. Sí, sí. ¿Vos andas bien? Sí, bien. Bueno, me alegro de verte. Me tengo que ir. Bueno, dale. Un gusto verte. Dale, igualmente. Chau, chau. Yeah, yeah. Yo, mirá, me presento para la gente, yo me llamo Leonardo. Me pusieron la palabra corazón, es todo lo que guardo. Sí, tengo el fantasma, no tengo un fantasma, no lo veo. No somos fantasmas, ser humano, mira, tengo fuego. No tengo ego, hermano, como anormal. Normalidad de tirar lo que puedo, siempre como va. Uno cada vez que va cumpliendo más edad, se va dando cuenta, o sea, va pensando más seguro y se va dando cuenta de lo que es estar ahí adentro, de las peleas, los quilombos, de lo que hablás, de para dónde mirar, de todo, de tu familia. Es como que se queda en cero tu vida de ahí, arranca después que pasas las puertas de la cárcel para afuera. Laburo en el centro, pero respeto también los de la villa, que están ahí, hermano, sabes que nunca te descarto. Los de la villa ponen pecho para ganarse el plato. Luego con lluvia, hoy está medio nublado, un poco más, tirando flow, copado, cepado, no paro man, cantando la canción con la fuerza del compañero. Aplauso para ustedes, sigan todos por su sueño.